Veo con las luces apagadas y los auriculares puestos. Hola gente de YouTube, amigos y suscriptores. Tratará del famoso juego Clash of Clans, espero que les guste, y ahora que ya está todo dicho, empecemos el video. Yo era un chico normal de 16 años, vivía con mis padres en un tranquilo vecindario e iba a un buen colegio en el cual tenía muchos amigos. Llevaba jugando Clash of Clans por casi un año, ya había mejorado mi ayuntamiento a nivel 9, aunque mis defensas no eran tan fuertes, y mis tropas que más usaba las tenía a nivel 5, mi mejor amigo Andrés y yo, teníamos casi el mismo nivel, estábamos en el mismo clan, en el cual la pasábamos muy bien, ya que charlábamos mucho con los otros miembros y ganábamos muchas guerras ya que era un clan muy activo. Pero todo eso cambió un día lluvioso en el colegio. Recuerdo que estaba sentado en un banco jugando Clash of Clans, cuando de repente llega Andrés muy emocionado y me dice que había descubierto algo genial y que tenía que ver con el juego. Él me dijo, ¿conoces el juego oculto de Clash of Clans? Me entró curiosidad y dije que no, y le pregunté de qué se trataba. Entonces él me dijo, es un juego prohibido en el cual tendrás que completar toda la campaña de los duendes en solo 30 minutos si no quieres que algo terrible te suceda. Y también me preguntó, ¿deseas jugarlo? ¿Es solo por diversión? Yo me reí y dije que no creía en esas cosas, pero le dije que estaba bien, solo para pasar el rato. Entonces me dijo que teníamos que esperar una noche en la cual los dos estaríamos solos en nuestras casas, y yo le dije que estaba bien. Después de esperar varios días, por fin llegó una ocasión en la que nuestros padres saldrían de la casa por la noche y no volverían hasta el amanecer. Al día siguiente, en la salida del colegio, me encontré con Andrés y le dije esta noticia, y él me entregó una hoja de papel que contenía una lista de cosas que obligatoriamente debía tener para poder jugar el juego oculto junto con sus instrucciones, y yo le dije, gracias, esta noche te llamaré por teléfono y nos comunicaremos antes de jugar. Él me dijo, ok, esperaré tu llamada, y nos fuimos ambos a nuestras casas. Cuando llegué a la mía, me senté en el sofá y empecé a leer cuidadosamente las instrucciones que Andrés me había dado, y estas decían lo siguiente. Estas son las cosas que debes tener para poder jugar: un espejo pequeño, una vela grande, un bolígrafo que contenga tinta negra y una hoja de papel en blanco. Para que el juego funcione debes asegurarte de lo siguiente: 1. Todas las puertas y ventanas de tu casa deben estar bien cerradas. 2. No debe haber absolutamente nadie en tu casa, debes estar tú solo. 3. Todas las luces de tu casa deben estar apagadas. 4. Cuando sea la medianoche, debes escribir el nombre de tu clan en la hoja de papel junto con tu nombre completo, luego doblarla, colocarlo en el piso de tu habitación y poner encima la vela encendida y decir 5 veces la oración, quiero jugar. Una vez que lo termine de leer, llamé a Andrés y le pregunté de dónde había sacado todo esto, y él me dijo que de una página muy extraña en internet que se encontró por ahí, el cual no se acordaba su nombre, y también me dijo que no me preocupara, que nada malo iba a pasar. Entonces me tranquilicé y esperé a que fuera de noche. Cuando ya eran las 8 de la noche, mis padres ya se preparaban para irse. Me dijeron que tuviera cuidado y que no salga de casa, se despidieron de mí y se fueron. En ese momento fui a recoger las cosas para el juego, tomé el espejo de mi madre que usaba para mirarse mientras se peinaba, la hoja de papel y el bolígrafo del escritorio de mi padre, y luego fui a la cocina por una vela grande que teníamos guardada. Una vez que ya tenía todo, solo esperé a que fuera la medianoche. Cuando ya faltaban 15 minutos para la medianoche, llamé a Andrés desde mi celular y empezamos a hablar sobre el juego, mientras cerraba las puertas y las ventanas de mi casa y apagaba todas las luces de las habitaciones. Él me dijo que estaba haciendo lo mismo, que ya tenía todo cerrado y apagado.
Entonces llegó el momento, cuando faltaban 5 minutos para la medianoche, fui a mi habitación y me senté en el suelo, luego abrí Clash of Clans, tomé la hoja de papel y el bolígrafo, escribí mi nombre completo y el nombre de mi clan, la doble y la puse en el suelo y encima puse la vela encendida, vi el reloj de pared de mi habitación, y solo faltaban unos segundos, entonces repetí 5 veces la frase, quiero jugar. Luego pasé un minuto en silencio, cuando pensaba ya en levantarme y encender las luces, una ráfaga de viento salió de la nada y apagó la vela, y la única luz que iluminaba era la luz de mi celular. En ese momento vi mi aldea en el juego y estaba normal, pero de repente mi celular se apagó, quedándome totalmente a oscuras, se quedó apagado por unos segundos y luego se volvió a encender y se abrió el juego, pero no salió el logo de Supercell, sino que inmediatamente apareció la portada del juego. Yo me asusté bastante a ver la portada ya que estaba en blanco y negro, estaba al revés y lo más escalofriante era que ninguno de los personajes tenía ojos, en vez de eso tenían un agujero oscuro del cual les salía lágrimas de sangre, algunos les escurría sangre de la boca, y las espadas de los bárbaros y el P.E.K.K.A. estaban manchadas con sangre. Después de cargarse el juego, se abrió mi aldea. Me entró un escalofrío al verla, ya que también estaba al revés y ninguna letra en el juego la podía leer, también estaba en blanco y negro, y en las cuatro esquinas había un enorme charco de sangre, no se escuchaba la música del juego, en vez de eso se escuchaban susurros muy aterradores como si varias personas susurraran al mismo tiempo. Después noté que en donde me indicaba la cantidad de constructores que tenía, a la cabeza de constructor le faltaban los ojos y le escurría sangre del los agujeros negros que tenía, y lo mismo en donde estaba el botón con la cabeza de la aldeana, que era en donde estaban guardados todos mis logros. En ese momento mis manos temblaban, respiraba rápido y empecé a sudar, ya que estaba muy asustado, y en ese momento apareció la aldeana que te explicaba todo cuando recién empezabas el juego, también le faltaban los ojos y chorreaba sangre, apareció un texto en el globo de diálogo que tenía pero no podía leerlo. Entonces recordé el espejo, y supe que servía para leer los textos del juego, ya que estaban todos al revés, entonces puse mi celular enfrente del espejo, y lo que la aldeana me decía era lo siguiente. Bienvenido. A partir de ahora nosotros controlamos tu casa y el juego, no podrás escapar de nosotros así que no lo intentes, si quieres seguir viviendo tendrás que jugar el juego que te mostraré. En ese momento intenté encender las luces pero no funcionaba, luego corrí hacia las puertas, tropezándome con todo ya que estaba todo muy oscuro, pero ninguna se abrió, giraba la llave pero no se abrían, era como si las puertas se hubiesen trabado, intenté llamar a mis padres por el teléfono de mi habitación pero el teléfono no funcionaba, golpeaba las puertas de mi casa intentando pedir ayuda pero fue en vano, tampoco podía salir por las ventanas ya que estas tenían rejas de metal, estaba atrapado en mi propia casa y totalmente solo. Volví corriendo a mi habitación, intenté salir del juego pero en vez de aparecerme la opción de salir, me aparecía la aldeana diciendo, no puedes escapar, entonces le quité la batería a mi celular pero el juego seguía ahí, entré en pánico, y empecé a llorar, no sabía qué hacer, estuve así por unos minutos en la completa oscuridad. Pero entonces me tranquilicé, y decidí terminar lo que había empezado, tomé mi celular, respiré profundo, y empecé a leer las instrucciones de la aldeana, estas decían. Tendrás solo 30 minutos para terminar toda la campaña de los duendes, si el tiempo se te acaba o no quitas ninguna estrella, iremos por ti. Tus tropas saldrán al momento en que presiones sobre ellas, pero no podrás borrarlas así que elige bien. Mi corazón latía muy rápido, no sabía qué iba a pasarme si cometía un error, pero como no tenía opción decidí continuar. Entonces abrí la campaña de los duendes, también estaba al revés y se veía en blanco y negro, y a la cabeza del duende también le faltaban los ojos y escurría sangre, en donde antes había estrellas blancas, ahora había estrellas negras como si las estrellas que había quitado anteriormente alguien las hubiese borrado, debía empezar todo desde el principio, a pesar de que ya casi terminaba la campaña de los duendes en el juego normal.
Entonces empecé a jugar. Al principio fue fácil sacar 3 estrellas, porque las primeras aldeas son muy fáciles, pero cuanto más avanzaba más difícil se ponía. Después tuve que empezar a pensar muy bien qué tropas usaría, ya que no podía elegir 2 veces ni borrar las tropas, y me iba muy bien hasta que llegué a las últimas aldeas. En ese momento ya solo podía sacar 1 o 2 estrellas, ya que el miedo no me dejaba concentrarme muy bien. Miré el reloj y ya habían pasado 19 minutos desde que empecé. Me estaba tardando demasiado en pensar qué tropas usar, pero igual seguí atacando hasta que llegué apenas a la última aldea. Algo que la aldeana no me dijo era que no podía presionar el botón de terminar batalla cuando empezaba a atacar, así que no había marcha atrás cuando entrara en esa aldea. Decidí hacer mis mejores tropas, empecé a hacer pecas, golems, magos, arqueras, etcétera, etcétera, y 2 hechizos de sanación y 2 de rabia. Cuando ya tenía todo listo, empecé a atacar. La última aldea era enorme, tenía muchas defensas y mejoradas casi al máximo, era casi imposible de ganar, pero aún así ataqué con todo. Mis tropas morían muy rápido, aunque el hechizo de sanación solo las mantenía con vida un poco más de tiempo. Yo sabía que cuando terminara su efecto, iba a perder. Sin perder tiempo lancé mis hechizos de rabia, y mis tropas empezaban a destruir todo más rápido. En ese momento ya me quedaban muy pocas tropas y ya tenía 49% de destrucción. Entonces solo me quedaban 3 magos, el cual se acercaron a un cañón. Este les disparaba mientras ellos también lo hacían. Entonces mi último mago destruyó el cañón y logré sacar 1 estrella de milagro. Sentí un alivio enorme, la pesadilla por fin había terminado. En ese momento salió la aldeana con un mensaje. Puse el espejo enfrente de mi celular para leerlo y decía: felicidades, podrás seguir viviendo, pero recuerda siempre. Te estamos observando. Después mi celular se apagó por unos segundos, cuando se encendió se abrió el juego, pero ya estaba todo normal, la portada estaba como antes y mi aldea también, todos los botones funcionaban y ya podía salir del juego, ya podía volver a encender las luces y abrir las puertas. Y me salí del juego y eliminé Clash of Clans. Ya no quería jugarlo nunca más ni saber nada que esté relacionado con él, pero también recordé que Andrés había jugado este juego maldito, así que tomé el teléfono de mi habitación y lo llamé, pero nadie contestaba. Como él vivía a unas pocas cuadras de mi casa, decidí ir a ver el timbre, pero no hubo respuesta. Gritaba su nombre desde la calle, pero nada. Noté que las luces de su casa aún estaban apagadas, así que tuve un mal presentimiento. Entonces decidí trepar su portón. Cuando ya estaba adentro corrí hacia la puerta, y por suerte estaba abierta. Entré a la casa gritando su nombre, y encendí todas las luces, subí las escaleras hasta su habitación. Cuando entré en ella y encendí las luces, vi algo que nunca olvidaré, y que me traumatizó de por vida. Andrés no pudo completar el juego, nunca sabré si no pudo sacar ni 1 estrella o se le terminó el tiempo, pero él estaba tirado en el suelo boca para arriba, su cabeza estaba sobre un gran charco de sangre, no tenía ojos, en vez de eso tenía 2 enormes agujeros oscuros, del cual salía mucha sangre, al igual que los personajes del juego, y su boca estaba tan abierta que le cubría todo el cuello. Yo solo empecé a gritar y salí corriendo de allí, tomé el teléfono de la sala y llamé a mis padres para que vengan de inmediato. Unas horas más tarde la policía ya estaba enfrente de su casa. Cuando llegaron mis padres corrí a abrazarlos. Nadie me creyó cuando les conté lo que había pasado y creo que nunca lo harán. Investigué acerca de la página en donde Andrés había encontrado el juego, pero nunca la encontré, ni tampoco supe de nadie que había oído hablar del juego oculto de Clash of Clans. Ese será un misterio que tendré que soportar el resto de mi vida. Pasó el tiempo y nunca descubrieron que había matado de esa manera a Andrés. Ese día aprendí que hay cosas en este mundo con las que no debemos jugar. Yo aprendí por las malas esa lección, y también perdí un gran amigo. A pesar de que pasó el tiempo, aún sigo viendo el rostro sin ojos de Andrés en mis sueños, y siempre ronda en mi cabeza esa frase.